misteriosa capilla de adoctrinamiento del siglo XVIII en Colombia sobrevive en medio de un solitario paraje. Celebran en Cuba centenario de Damaso Pérez Prado, el rey del mambo. Haitianos y africanos en México, historias que deben ser contadas, señala el Colegio de la Frontera Norte. La Secretaría de Cultura de México ha beneficiado más de 166 mil sitios que forman parte de la memoria histórica a través del programa Foremova. Y en esta emisión, les hemos preparado una entrevista por demás interesante que les recomendamos ampliamente. Es un gusto saludarlos en una nueva emisión de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ICE. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Quédense aquí los próximos 30 minutos y entérese de lo que pasa en Iberoamérica en cuanto a cultura, educación, tecnología, salud y medio ambiente. ¡Empezamos! Prácticamente aislada de la población, una peculiar capilla ha sobrevivido más de 200 años en Huasca, uno de los sitios de más tradición en Colombia. Esta es la información. De origen precolombino, la pintoresca localidad de Huasca, en Colombia, atesora hoy una capilla de adoctrinamiento construida en el siglo XVIII que logró sobrevivir al paso del tiempo. Situado en medio de una apacible pradera colombiana, camino a las lagunas de Siecha, el templo fue levantado por la orden de los dominicos para evangelizar a los nativos de la zona, experimentados orfebres. Transcurridos varios siglos, la capilla conserva gran parte de su estructura original para asombro de propios y extraños. Los habitantes de la localidad narran a recién llegados la historia de la edificación, apuntalada por dentro en algunos sitios, y del convento contiguo, actualmente en ruinas. A poco más de una hora de Bogotá, Huasca, municipio de Cundinamarca, deja ver interesantes panorámicas de su valle, espejos de agua y curiosas construcciones, entre las que sobresale el complejo de adoctrinamiento y la iglesia de San Jacinto. En tiempos prehispánicos, la región pertenecía al cacicazgo de Guatavita, donde supuestamente un jefe aborigen cubría su cuerpo con polvos de oro para navegar por el lago de igual nombre y hacer ofrendas a los dioses. Sin embargo, algunos estudiosos opinan que tal ceremonia, la cual avivó la leyenda del Dorado, pudo ocurrir en las cercanas lagunas de Siecha, donde apareció una de las balsas muiscas, objeto confeccionado con el preciado metal dorado y que distingue a esa civilización. Además de sus aguas termales y vestigios de obras de arte rupestre, el pueblito es ideal para admirar las tradiciones agrícolas y culinarias de la región a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar, donde abundan la miel de abejas, duraznos, fresas, verduras, así como las ruanas y otras prendas hechas de lana. La capilla de Siecha, alrededor de la cual transcurriría antiguamente la vida en ese municipio, fue declarada Monumento Nacional en 1991. En Huasca viven en la actualidad cerca de 15.000 personas, quienes los domingos prefieren recorrer la plaza principal adornada con figuras alegóricas a la cultura muisca o chibcha, cuyos descendientes pueblan aún ese paraje. El mambo es un ritmo cubano que causó furor en el continente durante los años 50. Y en este 2017 se celebra un siglo del nacimiento de su mayor impulsor, Damaso Pérez Prado, por lo que Cuba ya ha listo una serie de homenajes. Estos son los detalles. Conferencias magistrales, presentaciones de libros, conciertos y espectáculos escénicos integran la agenda del Coloquio Internacional que se efectuará en Matanzas, Cuba, a fines de año por el centenario de Damaso Pérez Prado, apodado El Rey del Mambo. Al evento, fijado del 14 al 17 de diciembre, están convocados investigadores, musicólogos, académicos y estudiosos de la vida del citado músico nacido en dicha ciudad, a 100 kilómetros al este de La Habana, divulgaron los organizadores. El encuentro tiene como objetivo rendirle homenaje al artista radicado en México hasta su muerte en 1989 con una fecunda obra creativa relacionada con el mambo, según indica la convocatoria.
Los interesados podrán participar con temas sobre su vida y los aportes a la música, así como diversas facetas de su figura. Especialistas mantienen, aún en estos tiempos, una controversia sobre el creador del mambo y una parte señala a Orestes López, otros apuntan a Arsenio Rodríguez, el Ciego Maravilloso, y un tercer grupo le da el crédito a Pérez Prado. Lo cierto es que este último colocó a ese ritmo en su punto más alto por los años 1950. Ganó adeptos por sus coreografías, causó furor y llovieron ofertas para Cara de Foca, como apodó a Pérez Prado, otro grande de la música cubana, Benny Moré. Un aporte importante al estudio de su obra es el texto Mambo, qué rico, compilación fruto de la labor conjunta del dramaturgo Ulises Rodríguez y de la poetisa Yanira Marimón, ambos matanceros. El volumen recoge artículos, textos teóricos y opiniones de importantes personalidades de la cultura como Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier, Leonardo Acosta y Radamés Giró, entre otros, comentó Rodríguez. Yanira y yo trabajamos en tiempo récord, alrededor de 6 meses. En el libro despejamos algunas incógnitas sobre el genial músico, como la fecha exacta de su nacimiento ocurrido el 17 de diciembre de 1917, agregó. El coloquio tiene como auspiciadores a la Dirección Provincial de Cultura de Matanzas, la Empresa Territorial de la Música Rafael Samovilla y la Casa de la Memoria Escénica, ente adscrito a la Red Latinoamericana de Archivos. La probabilidad de que las mujeres y los niños mueran a consecuencia de un desastre natural es hasta 14 veces mayor que la de los hombres. Asimismo, el 60% de las muertes maternas y el 53% de las de los menores de 5 años que son prevenibles se producen en desastres naturales o en conflictos, según datos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Además, otros grupos perjudicados de forma desproporcionada son las personas con discapacidad, las personas mayores y los pueblos indígenas, según señala la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Organismos como la ONU realizan campañas para promover una cultura mundial que contribuya a establecer comunidades y naciones más resistentes ante los desastres. Los egresados de la Maestría Internacional en Ciencias de la Visión, que impartirá la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en conjunto con la Universidad Pierre y Marie Curie, UPMC, de Francia, obtendrán una doble titulación. En un comunicado, la UNAM indicó que el rector Enrique Graue y el presidente de la institución Gala, Jean Chambaz, celebraron un convenio de colaboración para el posgrado en el que los estudiantes cursarán 2 semestres en su casa de estudios de origen y 2 más en la universidad receptora. Explicó que los alumnos se graduarán del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud de la UNAM, en el campo de investigación clínica experimental en salud y de la maestría en ciencias, tecnologías, salud, mención biológica integrativa y fisiología, orientación en neurociencias de la UPMC. En una gira de trabajo por Francia, el rector de la Universidad Mexicana se reunió con el presidente de la Casa de Estudios francesa, Jean Chambaz, con quien celebró la firma del convenio, con vigencia de 4 años, que da origen a esta maestría. El documento establece que los alumnos tendrán que cubrir en la UNAM 98 créditos correspondientes a 808 horas, mientras que en la Universidad Francesa serán 120 créditos con 1.200 horas de estudio. Rimer Cardillo es un artista visual y grabador uruguayo de extensa trayectoria internacional, residente en Estados Unidos desde 1979. Veamos más acerca de su vida y obra en el siguiente perfil. Graduado de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Uruguay en 1968, Rimer Cardillo realizó estudios de posgrado en las ciudades de Berlín y de Leipzig, en Alemania. Ha desarrollado una variada serie de trabajos que incluyen grabados, esculturas e instalaciones, donde el estudio de la naturaleza y la preservación de su huella han estado siempre presentes. Sus obras evocan sitios arqueológicos que revaloran el imaginario prehispánico del territorio uruguayo con representaciones estético, simbólicas de montículos funerarios que recrean la memoria colectiva,
así como el regreso metafórico del artista a su tierra natal. Su labor docente la ha desarrollado principalmente en Estados Unidos. Sin embargo, realiza anualmente talleres de formación en técnicas gráficas en Montevideo, así como curaduría de exposiciones en Uruguay y el exterior, en la búsqueda de revalorar el grabado como disciplina creativa y plataforma de expresión contemporánea de las nuevas generaciones de artistas de su país. En los últimos meses, la llegada de inmigrantes haitianos al norte de México ha llamado la atención de expertos en temas migratorios, dándose a la tarea de recopilar sus testimonios. Estos son los detalles. La solicitud de asilo político y humanitario a Estados Unidos es la única esperanza que vislumbran miles de haitianos para dar una nueva dirección a su vida. Desde mayo de 2016, numerosos contingentes de migrantes se han apostado en las ciudades fronterizas de Tijuana y Mexicali, en Baja California, México, para iniciar el trámite del estatus de protección temporal para Haití, que el gobierno norteamericano instauró en 2010 y que, a pesar de que concluyó en septiembre pasado, todavía sigue aceptando solicitudes. Al hacer el intento por ingresar legalmente a esa nación, están dejando imágenes atípicas en estas ciudades fronterizas en las que la migración es un fenómeno cotidiano. Y es que, en meses recientes, es común ver migrantes afrodescendientes deambulando por las calles a la espera de su cita con la patrulla fronteriza norteamericana. En la garita fronteriza de San Isidro, que conecta las ciudades de Tijuana y San Diego, a diario se observan filas casi interminables de haitianos, incluso africanos deseosos de ser entrevistados para presentar su caso con el anhelo de conseguir el asilo. Algunos de ellos, en ocasiones familias enteras, se han instalado en hoteles o casas habitación. Otros han pedido socorro en los 14 albergues habilitados en Tijuana, mientras que algunos se apuestan en las aceras. Víctimas de las fuerzas de la naturaleza, los haitianos han sufrido terremotos y huracanes que han derivado en severas crisis, tanto habitacionales como alimentarias. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, considera que actualmente Haití vive su peor crisis alimentaria desde 2001, mientras que a la fecha, alrededor de 59.000 personas siguen viviendo en campos de desplazados. Esta situación apocalíptica, como la describió el presidente interino Joselerme Privert, desató la salida masiva de haitianos de su país en busca de asilo norteamericano. Han llegado a México porque es la única frontera que conocen para ingresar a la tierra que les podría ofrecer un futuro prometedor. Según datos del Instituto Nacional de Migración, el 4 de octubre del 2016 se encontraban en Tijuana y Mexicali 3.521 extranjeros provenientes de naciones como Haití, República del Congo, Ghana, Guinea, Etiopía, Bangladesh, Eritrea, Somalia, Sudán y Nigeria, a la espera de ser recibidos por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. El flujo de entrada y salida de estas comunidades ha sido constante. Las autoridades migratorias mexicanas expiden oficios que les permiten regularizar su situación migratoria o abandonar el país en un periodo de 20 días. Interesados en documentar esta migración inusual en la ciudad de Tijuana, los investigadores del Colegio de la Frontera Norte, COLEF, han emprendido el proyecto Archivo Oral de Migración con el propósito de reunir el testimonio de personas en tránsito, deportados, voluntarios y representantes de instituciones y organizaciones de la sociedad civil inmersos en el fenómeno migratorio. En su primera fase, de septiembre a diciembre de 2016, reunió testimonios de personas relacionadas con la migración de haitianos y población de origen africano. A iniciativa de los doctores Tonatiuh Guillén López y Araceli Almaraz Alvarado, director general y directora de docencia de El COLEF, respectivamente, fue que comenzaron a recoger estas historias en las que se plasma el recorrido de los migrantes para llegar a Tijuana, las emociones que los embargan a su arribo y sus deseos de ser acogidos por el estatus de protección temporal de Estados Unidos. Adicionalmente, se recupera el testimonio de los activistas y voluntarios que colaboran en los albergues para conocer la labor que realizan. Sin embargo, no solo se trata de recoger historias y consolidar la institución como un referente en investigación sobre migración, sino que los contenidos están siendo divulgados y albergados en una plataforma en línea para consulta de investigadores, estudiantes y todos los interesados en temas migratorios. La doctora Almaraz explica que la metodología de acercamiento con estas comunidades se realiza en los albergues e involucra actividades de voluntariado, las cuales son aprobadas y coordinadas con los responsables de los centros.
Mientras que el trabajo de documentación se rige bajo la premisa de no alterar el orden de los lugares ni las conversaciones que de forma natural se tienen, así como respetar la confidencialidad y apertura que cada uno de los migrantes tenga para colaborar en el proyecto. Existe un hombre apasionado por el arte de capturar momentos solitarios. A través del clic de una cámara, refleja su forma de ver el mundo y al mismo tiempo enseña su gran labor como diplomático. Arnulfo Valdivia Machuca, un ejemplo de liderazgo que nos hace ver más allá de una imagen. Arnulfo, cuéntenos, ¿qué es Ausencias? Bueno, además de ser embajador de México en Colombia, la verdad es que yo desde hace muchísimos años me dedico a la fotografía. En realidad yo estudié cine, yo soy cineasta, pero pues no es como que uno se pueda levantar un sábado temprano a hacer una película, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues yo tenía esa inquietud de seguir creando y una forma de seguir creando, pues no necesariamente haciendo películas, me metí al cine, a la fotografía, perdón. Metí a la fotografía fija y lo hago desde hace prácticamente 20, 25 años que soy fotógrafo. La última serie fotográfica que creé se llama Ausencias. Y Ausencias es una serie basada fundamentalmente en el sentimiento, en la emoción de la carencia de las personas o de las cosas. Es decir, todos vivimos extrañando algo. Cuando tenemos expectativas y vamos a algún lugar y no vemos lo que esperábamos, pensamos en lo que no vemos, no en lo que estamos viendo. Esta exposición inició su presentación en Oslo. ¿Por qué iniciar allí? Correcto. La serie de Ausencias fue una un tributo, diría yo. Que es, no todas las fotos, no todas las fotografías, son aproximadamente 20 fotografías de la serie. No todas son tomadas en Colombia, pero una gran parte de ellas, sí, el 80-90% de ellas son tomadas en Colombia. Y lo que sí es inspirado 100% en Colombia es la serie en sí, Ausencias. Las víctimas y las familias de las víctimas, pues son una ausencia permanente. Las víctimas y las familias sufren esa ausencia de manera permanente. Pues nada está más presente que lo ausente. Esto me parece que es particularmente puntual en el caso de las víctimas. Las familias aprenden a vivir, las familias aprenden a sobrevivir, incluso ante la no presencia de sus seres queridos. Y esta serie es un poco lo que trata de proyectar. Las imágenes nos cuentan historias y el cine se encarga de transportarnos en ellas. ¿Cuáles fueron las decisiones que tuvo que afrontar en su vida antes de ser cineasta? Mi padre fue productor de cine y mi madre, actriz. Van las venas. Sí, pues yo creo que vienen las venas, pero la verdad es que yo de cuando, pues por ahí de los 16, 17 años, mi papá me preguntó que qué quería hacer en la vida, o a qué me iba a dedicar. Yo le dije que quería ser director de cine. Y él me dijo que no. Que ese era un tema que no se iba a discutir en la casa, que simplemente no. Que la respuesta era no y que escogiera otra cosa. Yo nunca fui demasiado rebelde. Y pues me dediqué, fui economista. Me convertí en economista, hice una maestría. Bueno, hice la carrera, después hice un máster, después un PhD, un doctorado. Pues dice dos postdoctorados, y cuando terminé con esos dos postdoctorados todavía quería estudiar cine. Finalmente terminé estudiando cine y debo decir que todo mi estudio, toda mi preparación me ha ayudado mucho a poder conceptualizar mucho mejor mi arte. Hoy en un mundo tan competido se requieren estudios, incluso alguien con una creatividad maravillosa necesita canalizar esa creatividad a través de una mente analítica, una mente sintética y una mente que le permita pues realmente aterrizar en cosas concretas su creatividad. Y esto solo se logra estudiando.
En una frase, ¿cómo podríamos resumir ausencias? Un tributo a la soledad. El arte, la expresión visual, siempre transmite lo que uno es, no solo lo que uno piensa. Esto es una racionalización y claro que ahí está, es un concepto artístico. Pero todo arte, toda expresión artística te refleja a ti mismo y refleja tu esencia. Entonces yo he tenido un diálogo permanente durante toda mi vida con la soledad. Y eso es también una forma en que yo canalizo esa soledad. Ausencias, que pues es una serie que cierra de algún modo un ciclo estilístico en mi fotografía. Pronto le estaré presentando, por ahí del 25 de enero se estará inaugurando en la Galería Sin Título esta exposición, que es la misma que se llevó a Oslo y es la misma que se está itinerando por Europa. ¿Hay alguna intención de retomar nuevamente el cine? Sí, yo creo que sí. Debo decirte que, por ejemplo, uno de mis dos o tres mejores amigos de vida es director de cine, Gustavo Loza, que es el director de la película de comedia más exitosa del año pasado en México y la tercera más exitosa en la historia de México, que se llamó ¿Qué culpa tiene el niño? Y mi cuñado, el esposo de mi hermana, escribe guiones cinematográficos. No descarto en algún momento del futuro regresar al cine. Creo que me debo una película. Y efectivamente, como dijiste hace rato, yo gané en Roma el premio Formes, que es, digamos, la parte estudiantil del Festival de Cine de Roma. Gané mejor fotografía con cortometraje en 2004. Entonces, bueno, pues la verdad es que no descarto regresar al cine, pero pues por lo pronto estoy muy tranquilo con mi fotografía, que es para lo que me da tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, antes que otra cosa, en el canal Zoom, aliados además no solo en la embajada, de muchas cosas que hemos hecho juntos, sino un gran canal cultural. Y bueno, pues yo efectivamente aprovecho y agradezco la oportunidad de invitar a todos los televidentes a visitar la Galería Sin Título en la famosa calle de los Anticuarios, que está aquí en la 79 con séptima. A partir del 25 de enero inauguramos Ausencias. Habrá obra a la venta para todos los bolsillos, porque parte de lo que se recaude se irá donado directamente a la unidad de víctimas para pues, que se utilice en este proceso. Y realmente pues habrá, repito, no solo la obra que se presentó en Oslo, sino distintos formatos para que cualquiera se pueda pues, llevar un pedacito de esta exposición. A continuación, veremos una nota sobre la labor de recuperación del patrimonio histórico y artístico que se ha hecho en México en los últimos años, a través de un importante programa gubernamental. Desde su creación en México en 2002, el Fondo de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal, FOREMOVA, ha contribuido a rescatar y conservar 1.166 sitios emblemáticos del país, entre inmuebles históricos y artísticos, y en 2016 apoyó la rehabilitación de 92 más. Este programa, dependiente de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, contribuye al rescate de sitios de valor histórico y artístico gracias a la conjunción de recursos federales, estatales y municipales, así como de las propias comunidades y fundaciones. El FOREMOVA se ha dedicado a fomentar la intervención y conservación de iglesias, templos, parroquias, santuarios, exconventos, misiones y capillas
Además de otros inmuebles como estaciones de tren, antiguos mesones y hospitales, aduanas, construcciones de antiguo uso, puentes y acueductos, los cuales forman parte de la memoria histórica de la nación. Cristina Artigas, directora del Foremova, indicó que en sus inicios este programa tuvo un presupuesto de apenas 1.797.000 pesos, cifra que en los últimos años rebasó los 50 millones de pesos. Artigas señaló que el programa busca recuperar el uso social del patrimonio histórico, monumental y artístico de México, y en el caso de la rehabilitación de templos y parroquias, se contribuye a conservar tradiciones ancestrales como las fiestas del Santo Patrono. El Foremova apoyó en un inicio la rehabilitación de lugares emblemáticos como el Acueducto del Padre Tembleque, de 48 kilómetros de largo, una de las más valiosas antigüedades del siglo XVI, que hoy es parte de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, así como el Templo de la Conchita en Coyoacán, la Parroquia de Santa Prisca en Taxco, Guerrero, el Santo Sepulcro de la Catedral de San Francisco en Campeche, el Convento del Carmen en San Ángel, el Patio de los Azulejos de Puebla, el Templo de San Felipe Neri en Oaxaca, que es donde se casó Benito Juárez, así como el Templo de San Vicente Ferrer en Chimalhuacán, Estado de México, que resguarda el acta de nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz, recintos que son parte de los inmuebles que han sido beneficiados con dicho programa. Asimismo, han sido rehabilitadas construcciones como la antigua aduana marítima de Tampico, el puente Calicanto en Hidalgo del Parral, Chihuahua, la exestación del ferrocarril La Vega en Teuchitlán, Jalisco, el Templo de la Asunción de Erongaricuaro, Michoacán, donde se hace una de las festividades más tradicionales del Día de Muertos, además de la Casa de Bombas del Museo del Ferrocarril en Otumba, Estado de México, y el Puente del Siglo XVI de San Miguel Tetixtepec, en Oaxaca. Durante 2016, con recursos del Foremova, se iniciaron acciones de intervención en el Templo de San Roque, en Campeche, en la Parroquia de la Santa Veracruz, en la Delegación Cuauhtémoc, en el antiguo mesón Arroyo Zarco, en Aculco, en la estación del tren Dos Ríos de Huixquilucan y en la Catedral del Divino Redentor de Teotihuacán, estos últimos en el Estado de México. Asimismo, se trabaja en el antiguo Hospital de Indios Hospitalito de San Juan Cosalaba, Jocotepec, Jalisco, en la Casa del Caballero Águila, en San Pedro Cholula, Puebla, en la Iglesia de las Teresitas en Querétaro, donde estuvo preso Maximiliano, y además se intervino un auto de fe de la Inquisición, retablo que se ubica en el Templo de San Bartolomé Apóstol en Otzoltepec, Estado de México. Los proyectos que busquen recursos para su rehabilitación este año podrán participar en la convocatoria Foremova 2017, que abrió el 1 de enero y estará vigente hasta el 28 de abril. Los poemas tienen una fuerza expresiva y muy especial a través de este nuevo segmento en Horizonte Iberoamericano. Les compartimos un momento de poesía. Cuando murió Alejandro Magno a los 33 años de edad, no supo la trascendencia que para el pensamiento científico tendría la ciudad de Alejandría que fundó. La torre de 120 metros de altura edificada en la pequeña isla de Faros, una de las siete maravillas del mundo, fue la primera en su tipo y gracias a ella toda edificación semejante recibe el nombre de Faro. Pero lo más importante para el desarrollo científico fue el museo que mandó construir Ptolomeo, un gran palacio llamado así por las musas, que eran las diosas de las artes y de las ciencias. Era en realidad un centro de investigación donde vivían e investigaban los mejores poetas, científicos y escritores del mundo. Es momento de despedir esta emisión de Horizonte Iberoamericano y agradecerles el que nos hayan acompañado una vez más. Los invitamos a suscribirse al canal de YouTube ILCE TV, donde podrán encontrar esta y todas nuestras emisiones. Además, esperamos que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla o que nos hagan llegar sus opiniones, comentarios y sugerencias al correo horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx. Y los invitamos a que nos sigan en nuestra próxima emisión. Te despides, te desintervizo. ¡Hasta entonces!